Un aproximado de 2.9 millones de balboas invertirá la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en la implementación de un sistema de fiscalización de varias intersecciones en la ciudad de Panamá. Este proyecto se basa en la colocación de cámaras conocidas como fotomultas que sancionarán a los conductores que se pasen la luz roja. Algunos consideran la medida como positiva. Bueno, eso lo veo muy bien, porque hay muchos carros conductores que se roban la luz roja y los semáforos. O sea, que eso lo veo muy bien que lo pongan. Hay muchos carros desordenados en la calle que a veces uno tiene que estar cuidándolos a ellos, cuidándolos a nosotros, a los peatones, a todo el mundo. Claro. Así que yo digo que sí es una buena medida. Este gráfico muestra cómo serán colocadas estas cámaras. Estos equipos funcionarán en unas 20 intersecciones de las más transitadas. Algunos conductores consideran que esta medida debe ser explicada y regularizada. Bueno, en mi opinión personal creo que es bastante práctica, pero no logro entender si es que con ella nos van a amonestar o nos van a mandar sanciones económicas. Eso es lo que no le puedo explicar, pero... Que son una estafa al conductor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted pasa, usted no está viendo la cámara. Usted a veces va a 40, 50 kilómetros y le ponen ahí que 60, 61 mil. Hay que regular esto. Señor, tiene que mejorar el sistema, pero no en esa manera. El siguiente listado muestra las 20 intersecciones donde estarán ubicadas esas cámaras. En sectores de la Vía España, Avenida Ricardo J. Alfaro, Vía Brasil, Avenida Justo Arosemena, Vía Fernández de Córdoba y la Vía Transísmica. En caso de que se implemente como está concebido, definitivamente que las personas que insisten en atravesarse debajo de los pasos semaforizados van a ser captados y es posible que sean sancionados. Entiendo que el alcance del proyecto es muy amplio, pero insisto en que ese es un tema que maneja otro departamento y nosotros preferiríamos que ellos contestaran porque tienen los elementos de juicio. El costo de la infracción por no acatar la luz roja del semáforo es de $100. El segundo componente de este proyecto incluirá un sistema de radar para el control de la velocidad en los corredores norte y sur. Con cámara de Carlos Agurto e Einar Valdés López, Next Noticias.